Agarrones en Venga la Alegría. Quienes no se han llevado bien, como el Capi y Brandon Peniche. Iniciamos. Vuelve por mi soledad, se te olvida y te está esperando, llorando en la puerta. Vuelve. La tercera transmisión del día, aquí en Alejandro Zúñiga, recordando, como siempre, invitándoles a suscribirse a este canal, a activar la campanita, producer, estás listo para una tercera transmisión el día de hoy. Y con nuestra comunidad, ¿cómo no voy a estar listo? Mira, dice Luna, aquí, Dale. fiel con ustedes, qué bonito, qué bo ¿cómo no va a empezar uno feliz esta tercera hora de transmisión? Me dicen que no se ve la encuesta, a ver. Qué raro. No, pues yo tampoco la veo. A ver. A ver, refresh, refresh. ¿Te gusta Venga la Alegría? El 67% dice que no. Y el 33% dice que. Ahí está la pregunta, entonces. La pregunta es: ¿Te gusta Venga la Alegría? Oye, hablemos de estas enemistades y de estas relaciones extrañas que han pasado en Venga la Alegría. Recientemente, y se volvió muy viral, Brandon uh -huh. Peniche, porque fue al programa de Anet Kuburu. Uh -huh. Y Annette le preguntó que, pues, ¿con quién no se llevaba bien de venga la alegría? Y entonces le preguntó sobre el Capi Pérez y resulta que Brandon dice, pues, es con el Capi. O sea, el Capi lo saqué de mi vida, no quisiera volvérmelo a topar, no quiero volver a tener contacto con él. Ta, 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 ta. Que ah. porque al aire, pues, el Capi sí era rudo. Era rudo con sus chistes, con su humor, que además es un humor muy negro, ¿no? Es muy burlón. Y que entonces le pegaba mucho a él, y, y, y él no podía con eso, no soportó. Luego de eso, eh, la prima Flor Rubio fue y en su programa de radio dijo que era porque él, de alguna manera, palabras más, palabras menos, Brandon se ponía de pechito con su personalidad que tiene, mm -hmm. porque tiene una personalidad de mi rey. Yeah. Y entonces, al, al ser un mi rey en la pantalla, era absolutamente imitable, parodiable. No, para mi <coughs> rey en la pantalla y en la vida real. Ajá. Yo lo vi hace muchos años en Coyoacán. Sí. Eh, estaba yo en una cafetería con mis amigos de cine y todos. Y de repente llega un carrazo, <laughs> último modelo convertible. Y se baja Brandon Peniche, como todo un. ¿Cómo? Galán de telenovelas, humillándonos a todos. Sí, ya llegué perras. llegué, de, muéranse perras. <risa> <risa> y literal. Y pues ya se convirtió en el rey del ahí el mi rey del. Es guapísimo. Ajá. Un galanazo y, el, el y rico. Rico hijo de, de toda la vida. Un Galán de telenovela. Uh -huh. Entonces, pues, supongo que así se comporta todavía. Exacto, es un mi rey. Entonces dice Flor que pues eso era lo que le criticaba el capi, o sea, cuando el capi, o pues, sea, ver, los comediantes se tienen que agarrar de las personalidades más llamativas, ¿no? O su generis uh -huh. que están a tu alrededor. En este caso, pues el mi rey lo tenías enfrente y que entonces era por y eso. Personalidades totalmente opuestas, Muy porque opuesto. pues el capi pues es pueblo. Claro. Y que, el que, no so, que la que no soportaba más que Brandon era la esposa de Brandon. Ah, que era la que. Era le como metía. que la que le metía la, la cizaña de: Mira, se está burlando, mira, ¿qué, qué, qué onda con tu, con tu compañero Capi? Que tu Capi está así, que. Era la esposa. Eso Pero lo... también yo creo que ahí había celillo de Brandon, porque el Capi, pues el Capi, es el, venga la alegría, es el mero mero. Sí, figura. Pero acuérdate que sí, mucha gente no lo ha soportado mucho. Por ejemplo, Rocío Sánchez Azuara no lo, no, no. No lo soporta. Ajá. Acuérdate que a nosotros nos mandó, ¿te acuerdas que nos mandó la respuesta? Sí, claro. Y dijo yo, ese señor ni lo conozco, ni lo quiero conocer, ni me cae bien, ni nada. Entonces, mucha gente en Azteca sí pasa, porque es muy pesado. O sea, su humor es pesado y no cualquiera va a querer entrar en la dinámica uh -huh. por obvias razones. ¿No? Entonces, ahí hubo agarrón. Y el Brandon dice, yo en la vida me quiero topar, yo creo que si se lo topa le escupe. <laughs> Te juro. Y la esposa le ayuda. Ajá. La, la esposa lo detiene o lo patea. <laughs> Ahora, el Capi lo que yo sí creo es que como que rompeó un poco con el molde, uh -huh. en muchos sentidos, porque es uno de los conductores más populares de la televisión mexicana, no tiene el físico de que todo el mundo acostumbra no, pero los comediantes generalmente no tienen el físico de galán, si no serían galanes pero de no TV9. se vuelven los conductores más famosos de la tele, ¿no? o sea, aparecen espontáneamente esporádicamente en la tele pero ese está todos los días y es muy querido, y es, y, y es el mejor pagado, y es el, ¿no? Uh -huh, sí. con sentido de azteca generalmente pues son el, el, como Mario Besares, ¿no? ajá, el Patiño, el patiño. O, o un Jorge Falcón aparece en programas especiales ¿no? Estos comediantes, pero aquí él es una figura del programa. Ah, sí. Y según dicen, el único que tiene luz verde de decir lo que quiera. Y lo aprovecha y bastante lo aprovecha bien. Mucho. Ahora en ese programa no ha sido el único pleito que se ha dado. ¿Te acuerdas que recientemente este Sergio Sepúlveda dicen que no vio con muy buenos ojos a Mish Rubalcaba? Según dice Mish Rubalcaba. Durante toda su estancia, que fueron como dos meses casi, ¿no? en Venga la alegría, eh, todos los días que él llegaba, Sergio Sepúlveda nunca lo saludó, uh -huh. nunca le regresó el saludo, y se veía que lo alucinaba. ¿Y quién te dice que a lo mejor no tuvo algo que ver en la salida de Mish? No, o sea, una de esas. Que haya metido ahí cizaña de decir, córranlo porque hablaba del tema de la, de la Chapoy. Pero anteriormente ya había tenido bronca también con William Valdés. Sepúlveda. Sergio Sepúlveda. Sí. No te acuerdas que criticaron mucho la salida de William Valdés que lloró y Sergio ahí consolándolo cuando decían que pues. Pues él había, man, él, él había tomado la decisión. había tomado la decisión. O sea muy, muy hipocresía. Sí, total. Hipocresía y entonces en el caso con Mish pues no fue hipócrita pero tampoco fue cordial porque al final del día es tu compañero está todos los días ahí y si te está diciendo buenos días pues lo mínimo que queda es decirle Buenos días. Buenos días, claro. Ah, el buenos días no te va a hacer ni menor. Lo ni cortés peor. no quita lo, val lo valiente. Claro. ¿eh? Gaby Cupul dice: el problema con el Capi no fue tanto que le pegara tanto a Brando Peniche, sino que varias veces habló de la esposa, del papá e incluso de su suegra. Yo creo que ahí es el problema. Su suegra es Sharizid. La actriz. Ajá. Pues es que arrasan con todo, pero yo pienso que igual la esposa, pues mira, mejor ni lo ves, ¿para qué te complican la vida? Ay, mi marido trabaja ahí, pero ni lo veo, ¿no? Porque tampoco es que revelara un secreto, yo creo que eran cosas pues, que se prestaban a la... El vida. capi es la onda, dice Gaby Canseco, lo único divertido de Venga, la alegría. Mira, es que hay de todo. Pues sí, pues es que... Hay de todo, hay de todo como la Por niña del señor. Y... Para de sufrir. Eh, dice Marlene, Sergio y Mauricio Barcelata, ahora creo que ya se llevan bien, pues ya tiene muchos meses. Ay, bueno, al menos, ya le, ya le, ya, es que también tenían ley del hielo para Mauricio Barcelata. El nuevo. Era el nuevo y el que no le vamos a hacer este, mucha fiesta. No, no lo vamos a dejar figurar. Ahora, lo que dice también la tía Flor, uh -huh. que este... Mmm, que Brandon lo que también tenía, aunque se de ahí lloriqueando y que no sé qué, pues que era el gran consentido de la administración pasada, era el gran consentido de Alberto Ciurana. Ya, yeah. Alberto Ciurana lo adoraba uh -huh. y luego Sandra, y entonces por eso es que tenía pues, privilegios, tenía muchos privilegios y sí, un pues sueldo increíble. El consentido es el más odiado generalmente. Uh -huh. y Así el, que pero pues gran... el Mitch sí, sí, sí duró bien poquito, pero por otros motivos, ¿no? Por lo de Chapoy. Sí, por lo de Bueno, y luego, pero bueno, ha habido más pleitos a lo largo de la historia. Recordarás cuando estaba Poncho de Anda y que también estaba Raquel Vigorra ¿no? Raquel Bigorra este, se embaraza, la sustituye Ingrid Coronado y la gente dice que regrese Ingrid, que regrese Ingrid, uh -huh. y entonces la Vigorra pierde su lugar. En, en venga la alegría y dicen que de despecho, de coraje, de rabia, de rencor, de lo que usted quiera, se encanijó y entonces inventó una nota de que Poncho andaba con Ingrid. Uh, sí. Y se la vendió a la tía TV Notes. TV Notes. Y que a partir de ahí, ¿te acuerdas que se hizo un mega escándalo porque Poncho está casado? Poncho de anda. Sí, Ingrid también lo negó en su momento. Ya estaba divorciada de Fernando del Ella ya estaba divorciada. Pero pues también, si no era cierto, pues. Y, y ahí él enojó por... pues, que era una mentira, no o sé, sea, según, según era una mentira. Entonces, per, que todo era un invento de Sí, porque Raquel... aparte a, a Ingrid la estaban poniendo como la otra. Uh -huh. Y decían que el, que el invento venía de Raquel y Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Que también se metió en el chisme. Wow. Eso decían. Eh, ese era el rumor en aquel entonces. Yo no sé si sí o si no, pero uh -huh. está el antecedente ahí. Entonces Raquel Vigorra, y le según le hizo la vida imposible a Poncho de Anda. Uno más, porque también a, bueno, no es de Venga la Alegría, pero a Daniel Bisoño, a Tala Sarmiento. ¿Y qué me dices de Anita la más bonita? Y de Anita la más bonita, que ella sí estuvo en Venga la Alegría. Que también ahí, según se dice, pues Raquel, es que Raquel era consentida de Roberto Romagnoli La ante, ante, ante ajá. administración, eh, correcto y de Alberto Santini uh -huh. entonces, Roberto y Alberto este, pues según dicen eran pareja creo, ajá, eso quien lo dijo el otro día, alguien lo dijo al aire, pero bueno, no me acuerdo total que dijeron eso ¡Ah, a York creo uh -huh. que York y entonces, que eran pareja y que entonces pues protegían a Raquel y Raquel metió cizaña porque decía que Ana María Alvarado iba solamente a sacar chismes de la televisora para contárselos a Maxi. Qué padre que te protejan A mí nunca me han protegido en un trabajo. No, Jamás no sé. siempre he sí, sido como, ah, no. Cáneselo <laughs> usted. Pues sí. Nada no protegido ni padrino. Pues a, a Raquel la protegieron durante muchos años. Qué padre. Muchos años. Acuérdate que fracasaba con un programa y decía no se preocupe mijita mi reina preciosa le vamos le a le va un... a ir bien en el siguiente. Y también fracasó. Ay no 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 no, no. Es Usted que el tiene talentos está güerita no es Géminis la va a ser. <laughs> y nunca la hizo en Azteca. Pues no. O ni en Televisa. Te acuerdas de aquel programa reina por un día que le duró un día literal. <laughs> <es un día risa> Bueno, total que Raquel Bigorra también le jorobó la existencia a Anita la más bonita. Anita la más bonita. ¿Y qué ha sido de Anita la más bonita? Pues ahí está en su canal. Que saque sale, su libro. Y sale el sol. Anita, saca tu libro, Anita. ¿Cuántas anécdotas no tendrá? Y aparte, si la Chapoy va a sacar su libro, porque Anita no, Maxine Goodside. Uh -huh. Pero Anita es muy políticamente correcta. Entonces te va a aburrir su libro como te aburrió el de Mara. Ah, porque no sabemos este, no acuérdate sabemos. que este todo es perfecto todo es lindo y, y entonces ni pues, para qué mejor que se lo ahorre no, no no yo digo que un libro debe de, de ser de alguien que si sí quiera soltar cosas inéditas que nunca había contado por ejemplo el libro de, lo teníamos el de Marta Figueroa donde cuenta que José José tenía disfunción eréctil quién dijo oye ese es un dato que yo nunca me imaginé pero que él se lo dijo pues sí, pero como para qué necesito tener eso en mí. Pues mira, tanta cosa guardamos en el cerebro que guardemos que don Pepe Pepe, no, no paraguas. Pues o no, parking pura reversa. Ok, <laughs> Jessica Macías nos manda cinco dolarotes. También se decía que Tania no quería mancera porque era muy pesado con ella. Saludos al éxito producer dice Jessica Macías. Que eso, mi Jessica. Que mucha Tania verdad. no quería Manzara Tania, porque era, era muy pesada. Es que el Manzara también es muy tiene un humor muy pesado. Humor muy, no negro, pesado. Pesado, sí. Mira, sí. dice Abdel que el parecer Sergio es Géminis. Sí. Ah, tal, se ¿le? confía. Géminis, pero no, yo no lo dije, lo dijo Abdel. Oye, y luego ayer empiezan a decir, no, pero los leos son quién sabe qué. Y yo, ¿por qué? Que ¿Qué, Raquel el, es que... El, Géminis. El, el que critica a los Géminis es el producto. No, yo ya me arrepentí, no es cierto. aquí ¿Y tú yo soy acuario. Locuario. Entonces, tundan a los locuarios por culpa de Jesús? Mira, Raquel. mini Sol. Lo dijo Sol, ¿eh? Ayudamos a los Géminis. Raquel sí si Géminis producer, dice Sol. Ahí están. ¿Qué hubo, Me gusta más el humor de Mancera que el del Capi. A mí, me, a mí sí, a mí también me gusta más el humor de A Mancera. mí sí me hace reír el Capi, sobre todo ¿Sí? en, la, en la resolana. ¿A poco? Eh, sí, sí cuando imitaba a los de la isla y a los del Survivor y todo. ¿no? Okay. Luego imitaba a Wendy. Ah, sí. Estaba chistoso. A mí, la única, cuando es la, la de Recursos Humanos. Ah, sí, la Margarita, que les... ¿no? Ah, pues es la que le saca los trap, es la que le sacaba La que les, la que tos, les decía cosas Lo negro a Brandon Penny. Uh -huh. Ya nos vamos, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias. No, dijimos lo de la encuesta. ¿Te gusta? Venga la alegría. 68% dice que no. 32% dice que sí. Venga, pues ni modo. <laughs> bye. Bye, bye.